vuelta al sol por allá, ¿eh? Como para cobrar el doble. A ver, dale un poquito más para adelante. Ahí está bien, está bien. Vacía, vacía, vacía. Muy bien. Vacía ahí. Hecho pedazos. Sí, me dicen que las segadoras lo rompieron. ¿Usted cree que sea una de las desaparecidas? Tal vez sea una de las primeras. Este cuerpo lleva mucho tiempo así. Bueno, ¿y qué de la capital? ¿No le han dicho nada? Ah, no. Estamos demasiado lejos como para que les importe. Ya me voy, don Rafa. ¿Quieres que te lleve? No, no se moleste, ya pedí un taxi. Vete con cuidado, Isabel. Seguro. Thank you.
Íñigo. Maestra Cristina. ¿Qué le pasó? La encontraron colgada de la regadera. Déjalo. ¿Seguro? De Trujillo. ¿Jefe Salazar? No, nada de jefe. ¿Qué? ¿No podían transferirte a un lugar más lejos? Bueno, siempre es a Tijuana, ¿no? Eso sí. ¿Qué? ¿Viniste solo? Sentí mucho lo de Ramón. Era un buen policía. ¿Y tú cómo estás? Mejor. Ya bien. Ya sabes. Hierba mala. No te preocupes, no me voy a morir aquí. No es eso. Es solo que llevaba meses pidiendo ayuda a la capital y de buenas a primeras te mandan a ti. Bueno, esta no es una visita oficial exactamente. Las cosas ya siguen muy calientes. ¿Todavía? Sí. ¿Por lo de la Merced? Los jefes pensaron que sería buena idea mandarme de vacaciones a un lugar donde nadie pudiera encontrarme. Pues llegaste al lugar correcto y muy a tiempo. ¿Y tú cómo vas? El gobernador se está poniendo nervioso. Hay mucha mala prensa. Pinches políticos. Diferente baño. Misma mierda. Misma mierda. Cabo Montoya. Jefe.
Te presento al comandante Trujillo. Muchísimo gusto, comandante. Quiero que me lo asista en todo lo que necesite. Claro que sí, cómo no. Aquí el jefe me ha hablado mucho de usted. ¿Ah, sí? Solo de las cosas buenas, claro. Adelante, por favor. Todo empezó antes de que yo llegara. Mi antecesor tenía un par de reportes de muchachas desaparecidas, pero nunca se llegó a nada. ¿Hace cuánto que llegaste acá? Va para 3 años. ¿Ya 3 años? Los primeros 2 años estuvo tranquilo, pero en el último año ha habido 5 reportes de muchachas desaparecidas en la región. Y ahora los cuerpos han empezado a aparecer. Ahí la encontramos a principios de año. Pensamos que es una muchacha de San Ignacio. Hay una acta levantada ya por una muchacha desaparecida en septiembre del año pasado. ¿Y cuánto tiempo tenía de muerta? Creemos que de 6 a 8 meses. ¿Y qué me dices del lugar? Es un pantano salado. La encontraron unos ingenieros de la salinera que fueron a hacer un estudio ahí. ¿Y este pantano forma parte de la salinera? Todo es parte de la salinera. Son 40.000 hectáreas en total. Es mucha sal. ¿Tenía las manos atadas? Sí. Las manos y los pies son un pedazo de maquinaria. Para evitar que el cuerpo saliera a flote. A ella la encontramos hace poco más de un mes. La maquinaria que utilizan para cosechar la sal la partió. Falta un pedazo de la pierna derecha. Parece un cuerpo viejo. De esos campos se dejan secar por lo menos 2 años antes de cosecharlos. Podría ser una de las primeras. ¿Y encontraste otros cuerpos? ¿Pudiste identificar alguno de ellos? No. Los cuerpos estaban demasiado descompuestos y sin el apoyo de la capital, pues. Ya. No. Gracias, no. Solo lo uso para quitarme los nervios. Nunca pensé que vería el día. Últimamente escucho mucho esa frase. Trujillo. ¿Tú crees que esto sea como lo de Juárez? Espero que no. Lo de Juárez ya es una mafia. Hay mucha gente involucrada, muchos intereses. Aquí apenas estamos empezando. Hemos estado buscando en tu celular. Lo apago cuando tengo que pensar, el ruido me distrae. Se me había olvidado lo poco que duermes. Al que madruga, Dios lo ayuda. Pues esta vez tienes más razón de la que crees. Hallar una otra.
¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde podemos revisar el cadáver? Hay un lugar en el pueblo. El doctor de la Salinera es el que nos ayuda en estos casos. ¿Y una niña lo encontró? Sí. Pescando jaivas. Bueno. Vamos a ver si nosotros también podemos pescar algo. X más 4 por X. Menos 3 igual a 0. ¿Alguien quiere pasar a resolver la ecuación? ¿Algún voluntario? Cepeda. ¡Cepeda! ¿Qué pasa, el pizarrón, Chucky? ¿Por qué no pasa a resolver la ecuación al pizarrón, Cepeda? Voy a sugerir, si quiere pasar mi materia, que al menos ponga algo de atención. Siéntese. Ya ves, Chucky, le van a llamar a tu mamá. ¿Qué vas a hacer otro chistecito, pendejo? ¡Tranquilo! ¡A ver, Cepeda! ¡Suéltalo! ¡Ya! Váyase a la oficina del prefecto ahora. ¡Pinche loco! Usted cállese si no lo quiere acompañar. Otra pelea. Yo no empecé. No, si tú nunca empiezas, pero siempre terminas aquí. Voy a tener que llamarle a tu papá. ¿Qué? ¿No está? Desde hace como un año. Ya pasó un año de lo de tu mamá, ¿verdad? Víctor, sé lo que estás pasando. Créeme que lo sé. Pero no puedes seguir usando la muerte de tu mamá como pretexto para... Yo no la uso de pretexto. Entonces, ¿cuál es tu excusa? ¿Qué quieres lograr con todo esto? Nada. Todo el mundo quiere algo. ¿Usted qué quiere? Supongo que lo mismo que tú. Recuperar lo perdido. Hay cosas que no se pueden recuperar. Pues aunque sea así, tú tienes que querer algo. Es muy difícil seguir viviendo cuando no se quiere nada. No sé. A veces creo que lo difícil es querer lo que te queda. Thank you.
Casal, es muy difícil determinar cuánto tiempo podría tener de fallecida. ¿Usted cree que este tipo escoja a sus víctimas al azar? Tal vez. Pero al final casi siempre hay un factor común. ¡Hey! ¿Tú qué haces aquí? Tú no puedes pasar. ¿A dónde vas? No. Está bien, Trujillo. Él trabaja aquí. Es hijo del dueño. Está bien, pásale. Disculpa que hayamos entrado, Víctor. Pero como nadie nos abría, tuve que usar mi llave. ¿Y tu papá? No está. Entonces vas a tener que echarnos la mano. ¿Estás seguro que ya has hecho esto antes? Tú nada más ve escribiendo lo que yo te vaya diciendo para el certificado. Si necesito ayuda, te digo. Cadáver de sexo femenino. Alrededor de... entre 20 y 25 años. No estoy seguro de que vayamos a sacar nada en claro de un cuerpo así. Los órganos están ya totalmente descompuestos. Sí, lo sé. Pero aún los cadáveres en este estado tienen una historia que contar. El cuerpo presenta daño masivo, contusiones, cortes en lo que queda del torso y las piernas. Fractura expuesta de tibia en la pierna derecha. Por el estado de descomposición es muy difícil saber si las heridas fueron hechas antes o después de la muerte. Para mí que la mayoría fueron hechas antes. ¿Cómo lo sabes? Son demasiado similares entre sí, hechas con el mismo instrumento. Los maxilares están fracturados. La mandíbula también. Mire, toque aquí. Realmente hay que esforzarse para romper estos huesos. ¿Crees que haya habido violencia sexual? Tal vez. Pero para eso sí estamos demasiado tarde. ¿Todavía sigue Flores en el laboratorio del CEMEFO? Sí, ¿por? Bueno, podríamos enviarle unas muestras de ADN para identificarla al menos. No sea necesario. ¿Cabo? Señor. Asegúrese que la foto de ese tatuaje y de la medalla salga en los periódicos locales. Sí, señor. Vamos a ver si tenemos suerte. Comandante, si me permite un comentario. Claro. Hay unos carteles pegados en el pueblo sobre una muchacha extraviada. Por la fecha en la que los pusieron, muy probablemente podría ser esta. ¿No es la muchacha que trabajaba en el cielo? ¿El cielo? Suena como uno de esos lugares. Es uno de esos lugares. ¿Ah, sí? ¿Y tenemos alguna denuncia formal por la muchacha? No, solo los carteles. Hay un número celular sin registro. La llamé varias veces, pero me manda al buzón. Vuelva a llamar. Deje recado. Avíseles del cuerpo. Sí, señor. Vamos a ver quién se presenta. Por su tajada. No, cállese. Y acompáñenos. ¿Qué pasó? Encontramos un cuerpo. Puede ser el de la muchacha de aquí. Aguanten. Love.
que pasa es que no se puede abrir. Yo no iba a abrirlo. Solo quería verlo un momento. Créeme que no te gustaría. ¿Tú cómo sabes? ¿Trabajas aquí? ¿Y están seguros de que es ella? Un señor vino a identificarla y la reconoció por un tatuaje que tenía en el tobillo. Una corona de espinas. ¿Tú la conocías bien? Íbamos juntas en la escuela. Últimamente nos veíamos mucho. Cuando desapareció, yo pensé que se había fugado con algún galán. Pero luego empezó a pasar el tiempo. Y empecé a temer lo peor. No puedo creer que haya terminado aquí. Tarde o temprano, todos terminamos aquí. Yo te conozco, ¿no? No. ¿De dónde? No sé. A lo mejor de por aquí. A lo mejor. Yo solo quería rezarle. Aunque sea un padre nuestro. ¿Quieres que te deje? No. ¿Podrías rezar conmigo? Hace mucho que no hago esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pobrecita. Nadie debería morir así. Ya me tengo que ir. Perdón, no quise. No, está bien. Gracias por acompañarme.
dejaste prendida. Vino la policía. Sí. Hablé con Salazar. ¿Te dijo que ya la podíamos enterrar? ¿De dónde fuiste ayer? Fui a Loreto a cobrar un dinero. No puedes agarrar ni un bisturí y te vas manejando hasta Loreto. Por mí, mátate tú también. ¿Esto es suyo? Sí, le rento los cuartos a alguna de mis muchachas. Ah, y hablando de sus muchachas, aquí el jefe Salazar me ha estado poniendo al tanto de algunas historias. No, ni se crea todo lo que oyen. Estas niñas tienen mucha imaginación. Es lo que pensé. Por lo que oigo, muchas de ellas hasta se imaginan que van a parar al hospital con las golpizas que les da, ¿verdad? Oiga, no sé a dónde quiera llegar con todo esto. Pero yo no tuve nada que ver con la muerte de Brenda. ¿No? No, o sea, hasta le voy a pagar el entierro. Claro, el entierro. ¿No? Pues si es todo un alma de la caridad. ¿Sabes si tenía familia? No. ¿Usted empacó sus cosas? Fue una de las muchachas. ¿Por qué las mandó a empacar? ¿Que sabía que no iba a regresar? Creía que se había largado, no que se había muerto. ¿Y esto? Yo no sé. A lo mejor era puta, pero oculta. Sí, o a lo mejor se lo dio algún cliente, ¿no? ¿Sabes si salía con alguien fuera de aquí? No. Yo nunca dejo que mis muchachas salgan con nadie. Ahora que si se la juegan, ellas saben que se topa con mi lado malo. Aunque con estas putas uno nunca sabe. Claro. Oiga. ¿Y Brenda se topó alguna vez con su lado malo? Creo que ya son muchas preguntas, ¿no le parece? ¿Usted cree que soy cualquier pendejo? Y se va a cagar de miedo nomás porque me enseñó su placa y me habla golpeado. Ahora que si lo que quiere es un arreglito, pues nomás dígame. ¡No, no, no, no! ¡Truquillo, Truquillo! Aquí no hay arreglo, ciudadano. ¿Eh? Yo le voy a hacer las preguntas que crea necesarias. Y usted me va a hacer el favor de contestarme con sinceridad y de buena manera. ¿Estamos de acuerdo? La única razón por la que no lo llevo preso es porque aquí el jefe Salazar piensa que usted es demasiado pendejo como para ser el asesino que andamos buscando. Si quiere, cambiamos de opinión. ¿Eh? Ya, ya déjalo, Trujillo. Yo estoy seguro que de aquí en adelante el caballero va a cooperar en todo lo que haga falta. Si no quiere que le cerremos el changarro. Quiero que ponga mucha atención a todo lo que pasa en su negocio. Quiero saber todo lo que dicen. Cualquier incidente fuera de lo común. Cualquiera. ¿Entendió? Está bueno. Esta fue la parte más afectada por el incendio. Sí, ya veo. ¿Y hubo víctimas? Solo una. Nuestra directora. Lo siento. ¿Y nunca se buscó la causa? ¿Para qué? Hay quien dice que fueron los alumnos. Hay quien dice que fue un accidente. Señalar culpables no nos va a hacer recuperar lo perdido. Perdón. Bueno. Señor gobernador, ¿cómo está? Sí, tuvimos otro hallazgo, pero esta vez el cuerpo es muy reciente y tenemos
que prometen. Claro, señor. Claro. Muchacha de los periódicos. Ella. ¿Sabes si estudió aquí? Me parece que sí. Me gustaría ver los expedientes escolares de la muchacha. Sí, no le voy a poder ayudar, comandante. Es que los papeles de las generaciones anteriores se perdieron en el incendio. Ya. ¿Y no sabe si hay alguna otra forma de recuperar esos documentos? Ah, si quiere, puedo llamar a la capital para que me manden una copia del archivo. No. Está bien, no. Yo tengo un buen contacto ahí en la SEP. Yo creo que ya puede agilizar este trámite. Me alegro. ¿Algo más en lo que le pueda ayudar? No, gracias. Gracias. Una cosa más. ¿La biblioteca de aquí de la escuela dónde queda? Ah, está por el pasillo, a la derecha. Gracias. A sus órdenes. ¡Capela! ¿No piensa ir a clases hoy? Uy, es tremendo este libro. ¿Ya lo leyó, comandante? No. Creo que lo último que leí fue Platero y yo. Pero conozco la historia, ¿eh? Hombre de 40 enamorado de una niña de 12. Toda una tragedia. Bueno, vi la película. Ay, pero no es lo mismo. Claro, me imagino. Y dígame una cosa, ¿habrá registro de las personas que sacaron el libro? No, me temo que no. Todos los registros viejos se fueron en el incendio. Ya. ¿Y alguna persona que recientemente lo haya sacado? No, es que mire... Los libros nuevos tienen el sello de la maestra Domínguez, como este, y este tiene el sello viejo. La maestra Domínguez. Sí, la directora que murió. Sí, sí, la del incendio, claro, ya me contaron. Sí, una tragedia. Oiga, y dígame una cosa, señorita. Chelito. ¿Perdón? Dígame Chelito, así me dicen todos. Sí. Oiga, Chelito, esta frase que está subrayada, ahí está. ¿Le dice algo? Luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Uh-huh. Pecado mío, alma mía. ¿Es alguna cita importante o tiene algún significado por alguna razón? No, no creo, ¿eh? Lo siento. No se preocupe. Mire, le voy a pedir un favor. Le voy a dejar mi teléfono. Y si sabe algo del libro... ¿Me llama, sí? O si sabe algo también de la muchacha que encontramos. De Brenda, sí. Ajá. ¿La conoció? No. No, ni tampoco a las otras desaparecidas. Pero bueno, este es el lugar menos visitado de la escuela. Aquí nadie se viene a parar. Oiga, ¿y entonces todas las muchachas desaparecidas estudiaron aquí? Bueno, no estoy segura, pero... Sería lo más natural. Todas eran muy jovencitas y esta es la única prepa de la región. ¿Y tendrá alguna foto de generación donde pueda conocerlas? Bueno, yo tengo unos anuarios viejos en mi casa. ¿Los quiere ver? Me encantaría, Chelito. Me encantaría. Señorita.
Perdón, no lo vi llegar. ¿Quiere ver el menú? No, no, no. Solo una taza de café, por favor, sí. ¿Sabe qué? Que sean dos. ¿Espera alguien más? Uh-huh. A usted. Me gustaría que platicáramos sobre Brenda García. Voy por las tazas. No hemos podido localizar a nadie de la familia de Brenda para avisarles. Creo que no tenía familia. Pensé que habría sido un familiar el que puso esto. No sabría decirlo. Ya. Oiga, ¿y entonces usted cómo conoció a Brenda? En la escuela. ¿En la escuela? ¿O sea, estuvieron en la prepa de aquí? Sí. ¿Y son de la misma generación? No, Brenda iba 2 años arriba de mí. Pero supongo que estuvieron en lo del incendio. No, no, el incendio sucedió de noche. No había ningún alumno en la escuela. No, no, sí, ya sé, no. Quise decir, todavía estaban cuando lo del incendio en la escuela. Brenda llevaba 2 años fuera y yo estaba por salir. Ya. Perdón, no le ofrecí. ¿Fuma? Un poco. Déjelo ahora, que es un poco, ¿eh? Después se convierte en un verdadero infierno. Y dígame una cosa, ¿hace cuánto tiempo que no ve a Brenda? No sé, tiene unos meses. A principios de año, tal vez. ¿Usted sabía que Brenda trabajaba en el cielo? Bueno, no era exactamente un secreto. ¿Y eran muy amigas? Conocidas, más bien. ¿Pero usted fue la única en el velorio? ¿Va al velorio de todas sus conocidas? Es la primera vez. Claro. Siempre hay una, ¿verdad? No quiero ser grosera, comandante, pero tengo que regresar a trabajar. Sí, no se preocupe. Oiga, una última pregunta. Me dicen que todas las muchachas desaparecidas estudiaban ahí. ¿Quién le dijo eso? En este pueblo todo el mundo tiene una teoría, ¿no? ¿Cuál es la suya, eh? Señorita. Perdón, no la distraigo más. No se preocupe. Nadie debería morir así. Thank you.
coordinación? Con la coordinadora, por favor, ¿sí? Comandante Trujillo. ¿Licenciada, trabajando tan tarde? No, de hecho ya iba de salida. ¿A qué debo el gusto? Pues no, nada más. Hablaba para saludarla. Hace mucho tiempo que no sabía de usted. Disculpe, comandante, que no le crea, pero usted nunca habla nada más por el puro gusto. Bueno, pero la gente cambia, licenciada. En su caso, ojalá nos hubiéramos ahorrado un divorcio. Uy, qué agresión, licenciada. Ya deja de decirme, licenciada, y dime de una vez qué es lo que quieres. Ya me tengo que ir. Es que, mira, necesito los expedientes de la SEP de unas muchachas. ¿Crees que me los puedas conseguir? Digo, podría pedirlos por la vía oficial, pero me van a tardar años. No me digas que ya estás trabajando otra vez. ¿Ya te perdonaron lo de la Merced? Algo así. Me hablaron el otro día. ¿Ah, sí? ¿Quién? El fiscal que lleva el caso. ¿Y qué te dijo? Nada, no le tomé la llamada. Me extrañó que te llamaran aquí. Bueno, en mi trabajo no tienen por qué enterarse de mi vida. Tú no deberías de estar trabajando. Los doctores... Pero dijeron que no. Los doctores siempre exageran. ¿Cómo se ve que no tienes a nadie quien te cuide? Pues sí, es que todavía estoy esperando a ver si regresas. Ay, bueno. De veras que no cambias. ¿Y qué está lloviendo por allá? Últimamente llueve todo el tiempo. Pasamanos, Víctor.
tenemos que dejar de vernos así. ¿Vienes al sepelio de Brenda? No. El sepelio va a ser más tarde. ¿Y entonces qué haces aquí? ¿Tu mamá? Murió muy joven. Demasiado. ¿Enfermedad? Accidente. Mi papá iba manejando y se volcaron en una de las lagunas. A él casi no le pasó nada, pero mi mamá quedó en cama y solo duró unos meses. Es difícil vivir sin alguien que te cuide, ¿no? ¿Tu mamá también? Está por allá. Entonces ya tiene mucho tiempo. Murió cuando yo tenía 4 años. Ya ni me acuerdo de ella. ¿Y tu papá? Al menos a los muertos sabes dónde encontrarlos, ¿no? Si no hablan contigo es porque no pueden. No porque se hayan olvidado de ti. No creo que alguien pudiera olvidarse de ti. Ya me tengo que ir. Oye, mi papá ya no tarda para lo del sepelio. No puedo esperarme. ¿Qué? ¿Qué? Que me gustaría volver a verte. No creo que te convenga mucho verme. Porque no tiene sentido, porque ya me voy. ¿A dónde? A la capital. ¿Y por qué te vas allá? ¿Por qué ahora? Ya lo tenía planeado. Brenda y yo estábamos ahorrando para irnos. Supongo que le hubiera gustado que me fuera, de todos modos. ¿Y qué vas a ir a hacer allá? No sé. Empezar de nuevo. ¿No puedes empezar de nuevo aquí? Supongo que vas a tener que buscar a alguien más a quien espiar, ¿no? ¿Cómo? Te dije que me parecías conocido. Tal vez podrías pasar a la cafetería a despedirte un día de estos. El ambiente está un poco mejor que aquí. Nada más dime una cosa. ¿Por qué yo? No sé. Creo que no deberías estar tan sola. Me siento tan sola. ¿Todavía te hacen favores? Me cae que no sé cómo le haces. Pidiendo las cosas bonito. Claro. Como no lo pensé antes. Pues creo que hay que hacerle otra visita a nuestro amigo el prefecto. Tiene de raro. Mucha
gente se muda a este pueblo solo para asistir a esta escuela. ¿Y qué me dice de las expulsiones? Baja definitiva no es lo mismo que expulsión. Y la única manera de corroborarlo sería viendo los expedientes originales. Y ya le dije que sus papeles se perdieron en... Sí, se perdieron en el incendio. Sí, ya me lo dijo, sí. Pero no entiendo, ¿por qué no puede recordar nada de lo que pasó hace 2 años sin ver los papeles? ¿Qué insinúa? ¿Que le estoy ocultando algo? No, yo no insinúo. Solo digo las cosas como las veo. Mire, comandante, déjeme aclararle un par de cosas, ya que usted no es de aquí y no está familiarizado con nuestras historias. El día del incendio, yo casi pierdo la vida tratando de rescatar a mi madre. ¿La directora? Sí, la directora. Lamentablemente no lo pude lograr. Pasé 8 meses recuperándome en un hospital en Ensenada. Cuando regresé, ya todos los maestros nos habían abandonado. La escuela estuvo a punto de cerrar y fue hasta entonces que yo me hice cargo. Antes de eso yo no tenía nada que ver con el funcionamiento de la escuela, solo le ayudaba a mi madre dando un par de clases y a veces con la administración, eso es todo. Ya veo. Perdóneme, comandante, pero creo que usted no ve. La gente en esta escuela ha sufrido mucho. Yo no estoy acusando a nadie. Solo sigo una línea de investigación. ¿Sí? Y yo solo estoy tratando de ayudar. Aunque usted no me crea. Está bien. Gracias. Buenas tardes. ¿Tú qué haces aquí? No. Lo que pasa es que yo sé dónde están los papeles. ¿Papeles? ¿De qué hablas? Cuando usted estaba en el hospital, la maestra Cristina me castigó y me puso a mover todas las cajas para acá. ¿Te puso a mover todo a ti solo? Sí, eso no es todo. Hasta tuve que llevar sus cajas a su casa. Pues, ¿qué habrás hecho? No, nada. Nada. Aquí están. ¿Cree que estos sean los papeles que está buscando la policía? Es posible. ¿Quiere que le ayude a revisarlos? No, no. Yo lo hago. No quiero que te involucres en esto. Ese comandante no está buscando quién se la debe. ¿Quién se la paga? No sé para qué quieres venir aquí. A veces cuando no se puede ir hacia adelante, lo mejor es ir hacia atrás. Para mí que le estás dando demasiado peso a tu teoría de la escuela. Puede ser una casualidad. En este negocio las casualidades no existen, Salazar. Bueno, en Juárez las cosas no son así. En Juárez es otra cosa. Pero aún ahí también las muertas tienen factores en común. La edad, el
el aspecto físico, las maquiladoras. ¿Aquí podría ser la salinera? No, ninguna de ellas está ligada directamente con la salinera. En este pueblo todo está directamente ligado con la salinera. Bueno, ¿y ahora qué me quieren preguntar? Pues aquí el comandante Trujillo viene desde la Ciudad de México para ayudarnos con el caso de su hija. ¿Con el caso de mi hija? ¿O el de las otras desaparecidas? Creemos que todos los casos están relacionados. Mi hija desapareció hace 4 años. Sí, lo sé. Mire, tal vez le parezca extraño, pero me gustaría que nos dijera de por qué se salió de estudiar Mercedes. ¿Qué le han dicho a usted sobre mi hija? Nada. No me han dicho nada. Un día me llamó la directora para decirme que sacaban a mi hija porque la encontraron drogándose en los baños. Mi hija ni siquiera fumaba, comandante. Se lo juro. ¿Y ella qué le decía? Nada. Ella no decía nada. Nada más se encerraba en su cuarto a llorar todo el día. Le pedí a la maestra Cristina que nos ayudara, pero no sirvió de nada. La directora no quiso ni discutirlo. ¿Quién es esa maestra Cristina? La prefecta, la que estaba antes del incendio. ¿Sabe dónde puedo encontrarla? Escuché en el pueblo que falleció hace poco. No me diga. Dicen que se suicidó. Se ahorcó en su baño, según dicen. Esta escuela está llena de historias trágicas. Esta escuela está maldita. Eso es lo que está. Tarde o temprano, el fuego les está llegando a todos. ¿Por qué dice eso? El incendio no fue un accidente. Esa familia ha manejado este pueblo como le dio la gana durante años. La gente no los quiere. Perfecto, me dijo que fue él el que no quiso que se siguiera la investigación. Hay cosas que es mejor no saber.
¿Vas a salir? Sí, iba a hacer algo de la escuela. ¿De la escuela? Sí, algo así. Últimamente no estás mucho aquí, ¿no? Mira quién habla. ¿Podrías ayudarme? Es que ya me iba a ir. ¿Pero me puedo llevar el coche después? ¿Qué quiso decir con eso de la familia del prefecto? ¿Cómo? ¿Qué quiso decir el hombre con que esa familia manejó el pueblo durante años? El padre del prefecto fue uno de los fundadores de la primera salinera. Eran dueños de todos, los ricos del pueblo. Hasta que el gobierno les expropió la salinera. ¿Sí? ¿Y todavía tienen dinero? Pues según se lo han ido perdiendo con el tiempo, desde que se murió el padre. Ya solo les quedaba la escuela y mira, casi la pierden en el incendio. Pensé que no te los fumabas. Te vale madre, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que me pasa? ¿Cuándo pensabas decirme todo esto? ¿Decirte qué? Todo. Lo de la maestra Cristina, por ejemplo. Bueno, no pensé que tuviera relación. ¿Y cuándo acá decides tú lo que no tiene relación o sí tiene relación? Desde que soy el jefe de la policía de este lugar y no te rindo cuentas a ti. Sí, claramente te está saliendo muy bien el trabajo. ¿Eh, jefe? No has podido resolver el caso y tienes 3 años aquí. Para Trujillo. Pedieron específicamente con usted. Bueno. Lo comunico con el fiscal Moreno. Jefe Salazar. Fiscal Moreno, creo que no tengo el gusto. No, no nos conocemos. ¿Le asignaron el caso de las mujeres desaparecidas? No, me temo que no. Hablo en relación a otro caso. ¿Se encuentra con usted el comandante Trujillo? Jefe. Sí. Sí, ya me voy. Bueno, no te tardes. ¿Qué? ¿Ya te enteraste? ¿Tú qué crees? ¿Quién te habló? El fiscal Moreno. Oye, yo no sé qué te haya dicho, pero... ¿Pero qué? ¿Qué cuento me vas a contar ahora? Yo no te conté ningún cuento. ¿Ah, no? ¿Estás seguro de eso? Pues yo nunca te dije que esto era una visita oficial. Pues sí, pero se te pasó a informarme que ya no eres policía, cabrón.
Te dieron de baja después de lo de la Merced. Contra mi voluntad. ¿Y a mí qué chingados me importa tu voluntad? Tu voluntad solo le trae peros a todo el mundo. Tú no estabas ahí para saber lo que pasó. Me vale madres lo que pasó. Yo solo sé que por tu culpa, ese muchacho secuestrado y Ramón están muertos. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque te conozco, Trujillo. No en vano me chingué 7 años contigo. Pues tú más que nadie deberías saber que yo no le pido nada a mis hombres que no esté dispuesto a hacer por mí mismo. ¿Ni siquiera a Ramón? A Ramón menos que a nadie, pendejo. Cuando Ramón y yo entramos a esa casa, íbamos hombro con hombro. Y si no pedí ayuda, fue porque no quería que le filtraran la información a los secuestradores. ¿No querías que se filtrara información? ¿O lo que no querías era compartir la recompensa que te iba a dar la familia del rehén? Dime una cosa. ¿Qué esperabas de todo esto, eh? ¿Descubrir al asesino y que te perdonaran la cárcel? ¿Que te devolvieran tu placa? ¿Qué? No sé. ¿Sabías que cuando lo de la Merced estuve muerto durante 2 minutos en la ambulancia? No sé. Tal vez después de 30 años de estar en esto, ser policía es lo único que sé. Es lo único que tengo. Y si para ser policía un día más tengo que estar aquí, pues aquí estoy. Pues aquí ya no puedes estar. Quieren que te regreses mañana mismo. No, no me voy a regresar. No me puedo regresar. No, no, cabrón, que no te vas a regresar. Si no te estoy pidiendo permiso, cabrón. ¿Sabes la cantidad de pedos que tengo por tu culpa? No me digas. ¿Tienes muchos? ¿Son muy graves? ¿Qué te van a hacer? ¿Te van a regañar? Ese es tu pedo, Salazar. Nunca he sabido aguantar la presión. Por eso te viniste aquí, a Pueblo Quieto, ¿verdad? Quería ser el jefe de la policía donde no pasara nada. Pero ¿sabes qué? Aquí también hay asesinatos que resolver. Pues si se resuelven o no, eso a ti ya no te concierne. A ver, espérame. Que yo sea policía o no, no quiere decir que la línea de investigación esté equivocada. Los asesinatos están ligados con la escuela. Y la muerte de la maestra Cristina no es suicidio. Es demasiada casualidad. Claro, porque para ti nada es casualidad. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Nada de lo que te ha pasado es por casualidad. Ya me tengo que ir. Solo hazme un favor. Sigue las pistas. ¿Puedo ofrecer algo de tomar, caballero? Ahora recibamos con un fuerte aplauso a la sensual Celeste. Yo no soy esa que te...
señoría tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Si no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciendo si a todo esa niña sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa, yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Celeste, esa niña, Celeste, sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no. ¿Dónde, cabrón? Ay, nada más es para privados, amigo. ¿Y qué tengo que hacer para pasar? Tener una muchacha y un billete. Ah, pues así ya cambia la cosa. ¿Qué muchacho quieres? Eso. Se va a estar un buen rato ocupado. ¿Cuál otra te puedo traer? La que sea. Ok, dame aquí. Verte a ver por aquí, ¿entendiste? Sigue las pistas. Pendejo. Le pedí a la maestra Cristina que nos ayudara, pero no sirvió de nada. Escuché en el pueblo que falleció hace poco. Se ahorcó en su baño, según dicen.
Escúchame. ¿Y ahora qué quieres? Oye, lo único que quería hacer era ayudarte. ¿Y a ti quién te dijo que yo necesito que me ayudes? Pero ese cabrón te estaba... ¿Sabes con cuántos cabrones así tengo que lidiar todas las noches? ¿A qué viniste? Nada más dime, ¿a qué viniste? Dile porque tenía que verte. ¿No viste ya demasiado de mí esta noche? No, Isabel. ¿Qué es lo que quieres? ¿Un privado? Ya no son horas de servicio. Por favor, Isabel, escúchame. Eso no me importa. Vine porque me preocupas. Porque quiero que estés bien. Ay, ¿de qué chingados me estás hablando? Del asesino de Brenda. Creo que puede ser el maestro Magaña. ¿Y tú cómo sabes que es él? ¿Qué, ya fue a confesar o qué? Es alguien de la escuela. Se lo oí decir al comandante. Dijo que todas las muertas habían pasado por la escuela y que todas habían sido expulsadas. ¿Tú te...? No. Ya vete, por favor. Solo prométeme que ya no vas a ir para allá. ¿Por qué, Víctor? ¿Por qué haces todo esto? No sé. Porque quiero cuidarte. Tal vez yo no merezca que me cuiden. No. No digas eso. Todos merecemos que alguien nos cuide. Quisiera pedirte algo. Lo que quieras. Cuando me vaya, dale esto a la policía. ¿Qué es? No preguntes. Solo hazlo, ¿sí?
Iba de camino a la comandancia y vi la camioneta afuera. Me paré para ver si necesitaba algo. ¿Todo estaba así de ordenado cuando lo encontró? Sí. ¿Qué cree que estaba haciendo? Siguiendo las pistas. Sí. Bueno, ¿con quién hablo? ¿Salazar? ¿Para qué lo quiere? Ah, es usted. Hablaba porque tuvimos un incidente anoche con una de las chicas y con el muchacho de la funeraria. Voy para allá. Shh. Silencio. Pase, siéntese, siéntese, profesor Magaña. El prefecto no está, pero tomamos prestada su oficina. ¿De qué se trata todo esto? ¿Hay algún problema? Pues eso depende de usted. ¿Ha visto a Víctor Cepeda? No, hoy no vino a la escuela. ¿Y anoche? Ya llegó la vida del jefe. Disculpe, señor. Comandante, ¿puedo ofrecerle algo? No, no, gracias. Por cierto, ¿y su hijo? No lo he visto por aquí. Se fue temprano a la escuela. ¿Qué pasa? Tengo que hablar con su hijo ahora. No sé dónde está. ¿Está Víctor en problemas? Ruégale a Dios que no.
Isabel. ¿Hay alguien ahí? Isabel. Así es. Siempre ha sido un muchacho muy raro. Pues sí, pero ser raro no lo hace culpable. Pasado triste. Un secreto. ¿Tienes a la mano el teléfono del póster de Brenda? Puso los carteles. Tremendo este libro. ¿Ya lo leyó, comandante? Señor. No. Pero conozco la historia. Hombre de 40 enamorado de una niña de 12. Luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. Toda una tragedia. Un día me llamó la directora para decirme que sacaban a mi hija porque la encontraron drogándose en los baños. ¿Y ella qué le decía? Pasado triste. Nada. No sé qué. Ella no decía nada. Nada más se encerraba en su cuarto a llorar todo el día. Esta escuela está llena de historias trágicas. Los papeles de las generaciones anteriores se perdieron en el incendio. El incendio no fue un accidente. Hay quien dice que fueron unos alumnos. Me dicen que todas las muchachas desaparecidas estudiaban ahí. ¿Quién le dijo eso? Pasado triste. No sé qué. En este pueblo todo el mundo tiene una teoría, ¿no? ¿Cuál es la suya, eh? El día del incendio, yo casi pierdo la vida tratando de rescatar a mi madre. Pasado triste. Esa familia ha manejado este pueblo como le dio la gana durante años. No sé qué. La gente no los quiere. Perdóneme, comandante, pero creo que usted no ve. Montoya, comandante, ¿me copian? Aquí, Montoya. ¿Copiamos? Tenemos un reporte sobre el vehículo del señor Cepeda. Lo vieron en la madrugada de camino a la vieja salinera. Enterado. Y hay unas personas de México que están buscando al comandante con mucha urgencia. Piden que se reporte de inmediato. Copiado. Gracias. ¿Se siente bien, John? Sí, sí. Antes hazme un favor. Quédate aquí. Thank you.
caso mi madre conocía un escándalo de todo esto. Hasta me creí la historia de que sus papeles se habían quemado en el incendio. Si no hubiera sido por ti, yo jamás los habría encontrado. Llegué a recoger los papeles. Había un visitante inesperado. ¡Qué puto calor! Dime una cosa. ¿Tú le dijiste a la policía de las cajas? ¿Hablaste con la policía de mí? Habla. ¡Habla! Como quieras. ¿Has visto lo dura que es la sal cuando la sacan del campo? Hace mucho tiempo, cuando no existían estas máquinas, los hombres rompían los cristales con esto. Nunca pensé que la gente pudiera gritar así. Entonces, ¿hablaste con la policía, sí o no? ¿Hablaste con la policía, sí o no? Si no quieres cooperar, estoy seguro de que Isabel sí va a querer. Tengo muy buena mano con las mujeres. No, a ella no le hagas nada, por favor. Entonces, ¿hablaste con la policía? No, yo no les dije nada. No sé por qué estaban ahí. No se lo merece. ¿No se lo merece? ¿No se lo merece? ¡No tienes ni puta idea de lo que dices! Esa puta se metió conmigo. Esa y muchas otras más. Y nunca tuve ningún problema. Pero solo una. Una mosquita muerta. Esa fue la que quemó la escuela. Me tardé demasiado tiempo en descubrir quién era. No logré que ninguna de ellas confesara. Bueno, hasta hoy. ¿Qué
Estás loco. Aquí está todo. Léelo. Mira, cómo se enamoró de mí, cómo se embarazó y luego abortó, porque yo se lo pedí. Cómo, después de su gran decepción, todo el amor que sentía por mí se volvió en un gran odio. Y por eso quemó la escuela, la hija de la chingada. Toda mi relación con Brenda, todas sus sospechas de que yo estaba involucrado en todo este caso. Todo está aquí. Solo, por favor, déjala vivir. Es demasiado tarde para eso. Quiero que cuando mueras te sientas culpable por lo que le pasó a esta puta. Cada quien cargue con sus propios muertos. Yo no quería esto para ti, Víctor. De verdad no lo quería, me caes bien. Solo eres otro niño confundido que extraña a su mamá. Ya viene en camino. No hagas ninguna tontería. Si algo he aprendido en este tiempo, es saber cuando la gente me dice la verdad. ¿Y sabe qué? No le creo.
Solo le faltaba un día para irse. Siempre nos faltan días. When I'm at the pearly gates.
en tu